ala. Vete por aquí. Algún peligro que haya acechado a nuestra Casey. Porque así te divertías tú, teniendo todo lo más difícil posible. Me dijiste eso. ¿Me lo recomiendas? Y te dije no. Y lo hiciste. Y lo hiciste. Bueno, tu primera partida en The Witcher lo hiciste también en la dificultad más alta. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Pues no suele ser el caso, ¿eh? Pues en Valhalla sí que te dan oportunidad de usar el sigilo, ¿eh? En el Odyssey te la tienes que ingeniar, pero en Valhalla, si lo haces bien, la gran mayoría de combates difíciles te los puedes pasar de un golpe. Pues entonces está... si no puedes hacerlo, está muy mal gestionado, ¿eh? De hecho, no me acuerdo qué juego era. Había un modo que era: tú morías de un golpe, pero el enemigo también moría de un golpe. Pues ahí tienes. Hace ching, pero no hace ching, ¿sabes? Ahí está la diferencia.
Ah. Si hace chin, haz chin bien. Vale. En la Oikos Olímpica hay un herrero célebre por su habilidad forjando metales raros. Podría llevarle la espada a él. Hostia. Será una fantasía tener a Cassandra con ojo oculto, no te voy a engañar. A falta de un DLC. Tarea. Que suene el ching. ¿Copis o un copazo? ¿Qué necesitas? ¿Alguna vez has visto algo como esto? ¡Por las pelotas de Zeus! ¿Sabes qué es? ¿Una espada? ¡De adamantina! ¡Tiene un valor incalculable! Y perdona que te lo diga, pero soy el único hombre en estas islas que sabe cómo manejarla en condiciones. Para arreglarla necesitaré más adamantina. Mucha más. ¿Te sirve esto? El metal se parece un poco. Pero... ¿en nombre de Hades, de dónde has sacado esto? No, calla. Mejor no saberlo. Toma, no me digas que necesitas más, porque no quedan más cuellos de dónde sacarlo. Hay pasión en tus palabras, se nota. Me complace informarte de que bastará con esto. Las manchas de sangre le dan un toque interesante, por cierto. Es ideal para templar metal. Hago lo que puedo. Espera aquí. No tardaré nada. ¿Cómo saber que lo que ha llevado aquí no era la hoja oculta? Si tienes preguntas, avísame.
Sí, no, sí. Yo me lo jugué en difícil. Y en el Valhalla es en el juego que más veces he muerto. Vale. Vamos a ir a esa zona, paramos en el puerto que está justo abajo y ya está. Que por cierto, seguimos aquí. Creo que en todo lo que llevamos de DLC no nos hemos movido. Suele pasar, no pasa nada. Hela. Vamos. Vale. De todos modos, o sea, este DLC es extraño porque puedes entrar aquí con nivel 25. Plan, estas misiones que hemos hecho son de nivel 25. Las de Macedonia, al menos. No quiero que me vean aquí.
vamos. Pero se me hace extraño porque yo no veo a alguien pasándose esta historia que hemos visto aquí antes de la historia principal. ¿Sabes? Pasas el juego normal sin hacerlo al 100%, ¿vale? Hay muchas brechas de nivel que si ves una misión ahí en Macedonia la vas a hacer. Porque te va a ayudar esa brechita, ¿sabes? Hostia. Si no puedes seguir haciendo la historia y tienes que farmearte 8 o 9 guerras de estas, hazme caso que te lo vas pasando con el DLC si hace falta, ¿eh? Que yo me acuerdo la primera vez que lo jugué sin hacer el 100%, dije, uff. Fue duro, ¿eh? Si no me atacas, no te ataco. Por favor, que encima tenía un poco de... No pasa en buen día. Thank you.
mola, tío, que vayan regalando cositas, la verdad. Aunque a mí me sigue chirriando en un juego que... Hablando claro, a ver, sí, te puede durar 200 horas si haces todo al 100%, si haces todo no sé qué, si haces todo no sé cuál. Pero... Estoy donde debo estar. Pero llega un momento que aparte de rejugártelo, ¿qué haces? Aquí es donde comenzó todo, Natakas. ¿Quién lo iba a decir? Darío y Natakas han dejado mucho atrás. Ahora que lo tengo todo, debería ir a la tumba de Natakas en Akaya. Es hora de decir adiós. Vale, ahora vamos aquí. De aquí volvemos aquí. De aquí volvemos aquí. De aquí volvemos a... Fuck. Aquí. Vale. Esta sigue encantando a su puta bola, ¿eh? Ahora es... ¿Puedo llevar el caballo? Ahora vamos aquí. ¿Por qué no? La alternativa es... todo. Vale. A ver, en 10 minutos yo creo que llegamos. Llegamos bien.
Vale, después de esto vamos a tener que ir aquí. Aquí no era. Joder, la gran puta, hazme caso. Sí. En general, en la gran mayoría de Assassin's Creed, como pilla parte de lo musical de la época, o cánticos, o cosas así, es como siempre hay algo, ¿sabes? Es a lo que me quiero referir. Vale. A ver, ahora sí que sí. El DLC. Chimpum, ¿no? O sea, es... solamente tenemos que dejar eso ahí. Último minuto. Ay. A ver. En peores nos hemos encontrado, eso sí, pero... ha sido durillo, eh. Ha sido durillo. Ah.
Hop derrape. ¡Estamos listos! ¡Pararemos aquí! ¡Ea! ¡Allá vamos! Por lo menos el siguiente remonta. Menos mal, el último contenido que vamos a hacer del Odyssey va a remontar. O menos mal, en verdad. Porque si no, me cago en Dios. Hostia, menos mal. Menos mal que he dicho. Porque el siguiente DLC es el que Paula quiere, pero por mucho. Menos mal que me ha dado por jugarlo en orden de salida. Porque si no, vaya patada. Para finalizar, ¿eh? Si no, vaya patada, tú. De un juego de la polla, una expansión de la hostia, y de repente esto. A mí el Valhalla me gustó, ¿eh? A mí el Valhalla me gustó. A ver, sé que uno está inspirado en Francia, el otro está inspirado en los... No me acuerdo. La verdad, ahí me has pillado. El otro no me acuerdo de qué era. Vale. Esto es nuestro. Un recuerdo de nuestra vida juntos. Te echo de menos. A ti y a esa perspicacia tuya tan irritante. Jamás te olvidaré en Atacas. Hazme caso. ¡Oh, qué bonito! Venga, ya está. De hecho, ya está, ¿no? O sea, no hay más. Fin. Chevini. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perfecto? Pues, gente, lo hemos hecho. Fíjate tú.
¡Qué casualidad! ¡Qué contrariedad! Ya sé por qué Cassandra nunca se quedaba. Pues sí, hijo, sí.